Y los andaba aquí sobre todo.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, quisiera en primer lugar saludarles, darles la bienvenida a este concierto, agradecer su presencia, el apoyo, el interés por esta fantástica música y, por supuesto, agradecer al Ayuntamiento de Enguera el apoyo decidido a esta iniciativa. Enguera desde hace 15 años tiene un instrumento que sin duda es de lo mejor que hay en la provincia de Valencia, un instrumento fantástico para hacer determinado tipo de música de órgano, en especial la alemana y la española, pero mucho más allá, como vamos a poder ver a lo largo de estos conciertos, de este primer festival. Y, por supuesto, agradecer también a la parroquia y a don Ángel la buenísima disposición. Y creo que en este caso es de justicia agradecer y enviar un abrazo muy fuerte a Pepe Cabezas, que en cierta forma ha sido el alma mater de todo esto, una persona apasionada por el órgano y gracias a quien este instrumento está en las buenísimas condiciones en las que está. Y bueno, este concierto tengo el, vamos, quiero dedicárselo a Pepe, que hoy no puede acompañarnos aquí. Una vez más. Bueno, he comenzado el concierto con música española, con música de Eduardo Torres, un compositor valenciano que fue organista en la Catedral de Sevilla, y música en la que hemos podido escuchar las trompetas de fachada, una característica del órgano español que muestra este instrumento, y bueno, un invento español, de hecho, del siglo XVII, aunque hoy lo podamos ver en órganos de todo el mundo. Vamos ahora con un bloque de música alemana, música que se adapta genial a este instrumento y en la que vamos a ver otro tipo de formas musicales, otro tipo de ritmos, otro tipo de colores, etc. Comenzaré con un preludio de Johann Pachelbel, uno de los grandes antecesores inmediatos de Johann Sebastian Bach, una forma libre, una forma casi improvisada de la mejor música alemana del siglo XVII. Escucharemos después dos breves corales. Los corales son piezas de la liturgia luterana, aunque muchas melodías de los corales provienen del gregoriano católico, que bueno, están a partir de un texto sagrado que conocía el pueblo, desde luego. Bach hace una armonización del mismo y bueno, toda una serie de ornamentos musicales en torno a esa melodía que será por hecho que el pueblo conoce, ¿no? Los asistentes a la congregación en el momento. Son piezas de pequeño formato, pero con una exquisitez, como verán, y un desarrollo melódico fantástico. Y después de dos corales escucharemos una fantasía y fuga de gran formato de Johann Sebastian Bach. Y tras esto seguiremos con un Bach, pero uno de los hijos de Johann Sebastian, que es Johann Christoph Friedrich Bach, uno de los 20 hijos que tuvo Johann Sebastian. Y bueno, ya verán que es otro tipo de música completamente. Es música contemporánea de Mozart, contemporánea de Haydn, música que nos va a sonar mucho más clásica, mucho más eso, a la música centroeuropea del siglo XVIII, y además está basada en este caso en un villancico muy popular que conocerán todos ustedes sin duda. Sí, aprovecho, cojo el micro, para invitarles a conocer de cerca este instrumento en la sesión que tendremos el próximo miércoles, día 28, para ver las tripas de este instrumento, para entender el funcionamiento aquí, in situ, y para conocer todo lo que un instrumento como este y sus 1.200 tubos que esconde detrás de esta preciosa fachada tiene que enseñarnos. Para apuntarse a Casa de la Cultura, les espero. Gracias. Thank you.
Bien, pues dejamos la música alemana y vamos a escuchar una rareza en el repertorio, es música americana, música minimalista, música del siglo XX, del compositor Philip Glass, uno de los compositores más emblemáticos, sin duda, del movimiento minimalista en la música de la segunda mitad del siglo XX. No tiene mucho repertorio para órgano, pero sí que ha compuesto varias piezas, Philip Glass, y la que vamos a escuchar hoy es Madras, una pieza compuesta en 1979, para conmemorar, digamos, la primera visita que hizo a América el Dalai Lama y, bueno, la unión, digamos, de religiones, el encuentro que hubo entre catolicismo y bueno, la religión que encabezaba el Dalai Lama. Y bueno, esta pieza, digamos que es una pieza con duración indefinida, a priori, después hizo varias versiones, pero es una pieza que, de acuerdo con ese minimalismo del que Glass hace gala, busca, digamos, un estado repetitivo, de rítmico y melódico, que genere, digamos, un punto que favorezca la meditación, la desconexión, que, en fin, no van a encontrar aquí unas melodías que seguir con cadencias, con una estructura bien definida. Vamos a encontrar unos movimientos continuos, repetitivos y muy sugerentes, con unas armonías muy sugerentes y que a gran escala sí que se aprecia una forma, pero como digo, la pieza no la interpretaré completa, dado que se repite tres veces y pasaríamos por encima de los 30 minutos. Haremos una versión de concierto en torno a 7-8 minutos. Thank you.
y vamos con lo nuestro, con lo que es más nuestro, vamos con la música española. La música española ocupa un lugar muy importante en la historia del órgano. Se creó una escuela propia en torno al siglo XVI que podía competir con las mejores escuelas musicales de Europa, pero con un carácter muy diferente. Nuestra música siempre ha tenido un carácter muy claramente diferenciable de la alemana, de la inglesa, de la francesa, de la italiana, ¿no? Así fue sobre todo durante los siglos XVI, XVII y XVIII. A partir del XVIII se empieza a perder ya esa esencia tan propia que recuperaremos luego con el nacionalismo de Albéniz, Falla y demás. Vamos a escuchar una batalla del siglo XVII de José Jiménez. La batalla es una forma musical típicamente española, compuesta para ser interpretada con estos tubos horizontales de fachada que empleaban en la primera pieza, con la trompetería horizontal que tenían los órganos españoles en el siglo XVII y XVIII, y que solo encontramos en órganos españoles hasta el siglo XVIII. Digamos que son piezas que de carácter narrativo, con varias secciones, que muestran secciones muy convulsas, muy llamativas, junto a secciones mucho más cantantes, ¿no? A veces hay anotaciones que describen incluso partes de una batalla. Comienza el combate, cosas así podemos encontrar, se firma la paz o alegría tras la llegada de la victoria, cosas así, ¿no? Escritos de este tipo. No es el caso de la batalla que interpretaré ahora, pero bueno, van a ver ese carácter tan típicamente español de este momento. Y para acabar, interpretaré una serie de danzas de una recopilación anónima de comienzos del siglo XVIII, son danzas anteriores, les va a sonar muy a danza renacentista, pero con esa alegría muy propia de la danza española del XVII. Así interpretaré seguida, con el tiempo que me lleve a cambiar la registración. Las danzas son un diálogo de corneta con eco, el villano, que se llama la segunda de ellas, Salamanda, baile del gran duque, que está basado en un tema muy popular en Europa del XVII, que se realizó 100 años después de... Bueno, se compuso para la boda de los duques de Medici, etc. Bueno, se llegó a toda Europa este tema musical. Y acabaré con la célebre danza del hacha. Muchas gracias.
próximo miércoles a estar aquí conmigo, entrando en este momento y conociéndolo de cerca. Y desde luego a los dos conciertos para en el mes de agosto, porque ya la mejor va a dar. Cada vez que cambia la revista, cambia el instrumento. Escucharán otro órgano diferente, porque cada uno tenemos nuestra forma de trabajar con el instrumento, ¿no? Se crea un vínculo diferente y ya lo logran notar enseguida. Cuando vengan a otro concierto, notarán que cambia la persona y cambia el instrumento. Ya lo veré. Acabo con una pieza de Johann Sebastian Bach, un solo de pedal y, como he dicho al principio, para ti, perdón.